Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I have a new challenge, and before I start with this challenge, with this Flutter challenge, I want to tell you that I did a question on the Flutter study group on Facebook in Spanish. Well, the question was about if I should continue doing videos in Spanish or English. So Spanish won. So I will have to do this video in Spanish. I'm not sure about in the future which kind of language I should use. Probably I will switch to English, but maybe in a few months. I'm not sure about that yet. So if you have any suggestion, comments, write in the comments and tell me something about if you like to the videos in English. If you can understand me in English first, because my English is so bad. I am from Peru, so I speak Spanish every day. But I'm not sure yet. But for now, I will have to switch to Spanish. So, ahora hablar en español. El reto o el challenge del día de hoy es el siguiente. Vean este hermoso video. Voy a mostrarles primero cuál es el challenge que vamos a hacer. Desde el inicio voy a mostrarles para que veamos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de clonar esa interfaz primero. No al 100% porque la idea no es enfocarme en clonar esto, sino en hacer las iteraciones y animaciones, ¿no? Las transiciones más que todo. Tiene una transición buena cuando haces un scroll y todos los elementos se van hacia un lado, ¿no? Depende de hacia dónde estás haciendo scroll, ¿no? Y también cuando cambias de página hay una transición de las imágenes y del contenido que está abajo, ¿no? Es una... está en Dribbble, el ejemplo. Lo voy a poner en la descripción. Se llama Multiple Cards Flow. Bueno, básicamente es una lista de ciudades con reviews que están abajo, ¿no? Con cards de reviews. Y bueno, vamos a implementar esto. Vamos a tratar de hacer estas transiciones cuando entras al detalle con un swipe en vertical. No es un tap, con un tap sería mucho más fácil, pero vamos a tratar de hacer ese swipe para que vean que se puede. Y nada más, entra y bueno, ya entra el detalle y puede retroceder, ¿no? Vamos a empezar entonces con esto. Voy a darle otro play para que vean cómo es el reto y vamos a ver si lo conseguimos, ¿no? Listo, empezamos. Voy a reducir esto. Obviamente no tengo nada aquí. Y estoy usando ahora el simulador de iOS 11 porque ya se burlaron de mí por usar el simulador de iPhone 8 con los marcos muy grandes. Bueno, primero para comentarles, este es el widget que está vacío, pero ya tengo las imágenes aquí, de ejemplo, unos avatars, banners y reviews, ¿no? De las ciudades, ¿no? Así que, bueno, tengo una clase también que se llama place, en la cual tengo los atributos básicos, name, price, place, date, image. Tengo una clase city reviews, la clase city tiene una lista de city reviews, estoy poniendo aquí para que ustedes puedan poner pausa en el código quizás y puedan implementarlo luego. Y aquí la he llenado de datos nada más, ¿no? Tengo una variable global que es cities y en la cual estoy llenando datos locales, ¿no? Esto ustedes lo pueden consumir de un web service también, ¿no? Pero obviamente este no es el foco, el punto de este challenge, ¿no? Listo, empezamos. A ver, primero, ¿qué es? Un scaffold. Listo, estoy con un tema dark, por eso aparece así. Y vamos a clonar esta primera parte, ¿ok? Entonces tenemos aquí un body. Y en el body, ¿qué observamos? Yo veo un column ahí. Lo voy a partir directamente a ver, veamos. Primero tengo un text field, es un row, porque tengo un expanded text field. Tengo un expanded text field. Bueno, text field voy a usar un container nada más. Un container y que tiene en child. Tiene un row, otro row, wow. Y acá tiene un icono, ¿no? Icon, search. Y un text, voy a poner un expanded text. Que diga search. City, voy a ponerle así. Ya estamos. Y al final, ¿qué hay? Me sale un error aquí. City Rose. El children. Vamos a ver ahora. El icon expanded. Creo que eso es suficiente para el
para la caja de texto que voy a hacer, entre comillas, ¿no? Es un decoration, box decoration, color. Vamos a clonar los colores ahora, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí estás. ¿Qué color es este? 8E9BB5, ¿no? Este color lo voy a rehusar, creo, pero no importa. 8E9BB5. 8E9B5. O 9E, no me acuerdo. Vamos a ver. Sí, se parece el color. Está arriba. Tengo que usar un Safe Area ahora porque ya estoy usando un simulador con Notch. A ver, veamos. Safe Area. Ya estamos. Y... está bien. Voy a darle un padding aquí. De 8, quizás. No. Estoy dándole un padding. Este es al... No. Sí, está bien. Este es un padding global. Y tengo que darle un padding dentro de los elementos, ¿no? Este es un expanded. Sí, aquí. Aquí sí creo que le voy a dar un expanded aquí. Un padding, perdón. 10, vamos a dar. Y 10, y le doy 20. No, tengo que darle padding al contenido, perdón. Aquí, padding. 20. Oh, mucho. 10. Y ahí está bien. Y simplemente le voy a dar los bordes ahora. Tengo un box decoration, así que border radius circular y 20. 20 está bien. Ya estamos bien, estamos clonando bien la interfaz. Y ahora un botón que bueno, no sirve ese botón, ¿no? Está ahí. Así que, bueno, podemos ponerlo nada más, ¿ya? Para que sea un poco similar, ¿no? Icon button voy a hacer porque es un botón icono. Ese widget existe en Flutter. Y icon. No estoy seguro de ese icono, así que le voy a poner settings. Hay varios, ¿no? Settings. Hay un montón. Application. ¿Cómo se verá? Y onPress. ¿Qué método tiene este? Debe tener un onPress. OnPresset. Y no tiene un evento, ¿no? Listo, ya estamos. Qué raro este icono. Ahora vamos a hacer el fondo. El fondo es un gradient. Yo lo veo como un gradient, ¿no? Así que no puedo darle un gradient al save, al scaffold. Solo acepta un fondo duro, ¿sí? Así que voy a usar un stack para ponerlo atrás. Voy a poner este color aquí porque el gradient voy a ponerlo aquí como variable, ya que he visto que lo voy a reusar en el detalle. Miren, es el mismo fondo, ¿no? Así que vamos a ponerlo aquí. Sería un gradient, background gradient, igual a linear gradient. Y me sale un error porque... colors is required. Ya está. Y vamos a definir los colores, ¿no? Es un top de arriba abajo, ¿no? Begin, empieza desde dónde, desde top center, termina en bottom. Bottom center. Ok, ahí entonces empiezo con el primer color, que es... Voy a poner de una vez esto para no olvidarme el color. FF. Y el de abajo, ¿no? A ver, vamos a ver. El primer color es 4B6089. 4B6089. Tengo que decirlo en voz alta para acordarme. Y el último es 9FB4D. 9FB4D. Falta algo, falta un número, falta una letra. A0B7D4. A0D7B4. Y ahora sí. Background gradient, y necesito ponerle... No estoy seguro, algunas propiedades yo no las conozco porque no he explorado tanto todos los widgets, son demasiados widgets. No estoy seguro si puedo poner un background gradient. Si alguien sabe, lo pone en los comentarios. Así que voy a usar un stack. Aquí, children, scaffold, voy a meter scaffold ahí. Veamos, a ver. Aquí tengo el scaffold, ya está dentro del stack. Atrás le voy a poner un widget positioned field, que sea un decorated box. Decorated box. Que tenga un decoration, box decoration, y va a tener un gradient. Y voy a asignarle este background gradient, ¿no? El que está arriba, que he creado arriba. Listo, estamos hasta ahí. Ya, voy a darle al scaffold
un color transparente para que no moleste. Y ya estamos. Uy, qué color más raro me ha salido, ¿no? Creo que me he equivocado en el segundo color. Vamos a ver. 9FB4D2. 9FB4D2. Ahí está. Se acerca más. Creo que me había equivocado una letra o número. Ya, ya tenemos los primeros elementos. El container, bueno, vamos a ponerle un tamaño. ¿Qué es el text field? No, 10, no. 50. 40, entonces. 40 de... Sí, 35. Ahí está. Eso está bien. Y nada más, ¿no? Aquí unos color, un color más opaco. Color... Oh, estoy ya entrando mucho al detalle, lo cual no me gusta. Porque no es el objetivo del reto, pero bueno, lo estoy haciendo para que... Para que ustedes vean que no es complicado clonar interfaces, ¿no? En Flutter, ¿no? Vamos a ponerle un gray 800. No, mucho. 600. Ahí está. Algo se acerca, ¿no? Aunque no sé si sería un gray. Bueno, ahí lo dejamos porque vamos a centrarnos ahora en la interfaz. Ahora, ya tenemos esto. Después lo podemos refactorizar y sacar en otro widget porque para que no crezca demasiado. Solo estoy haciendo porque es una demo. Y es un challenge. Y vamos a ver, este es el primer widget. Y lo segundo que veo, estoy dentro de un column, ¿no? Sí, estoy dentro de un column. Y lo que veo aquí es un... a ver, es un page view total, ¿no? Miren. Es un page view builder completo, ¿no? Que vamos a crear aquí un page view builder. Necesito un item builder que es el context con el index. Y lo que voy a hacer aquí es... voy a crear un item en otro widget, ¿no? Para no saturar esto. Y le voy a... A ver, return. Voy a poner stateless... Ah, st. City widget. City widget. Sí, city widget está bien. City item widget. Y ahí voy a empezar a crear mi widget que está aquí. Le tengo que pasar la ciudad. ¿Cómo obtengo la ciudad? ¿Le acuerdan que ya tenía una variable global que se llamaba cities? La importo, le paso el index y ya está. Si voy a cities, vuelvo a la variable que he creado, ¿no? Ya tengo city y le paso simplemente el city, ¿no? Que voy a tener que crearla aquí. Entonces aquí final city, aquí está city. El constructor, arriba, ahí está, city item y listo. Entonces ya puedo pintar. Tengo que decirle a mi page builder cuántos elementos tengo. Cities.length, nada más. Aquí ya tengo todo el item. Que si ustedes ven aquí, que es un column también, ¿no? Yo diría que es un column. Children. Aquí tengo que usar expanded. ¿Qué más? Tengo otro expanded que es un espacio en blanco. Aquí podría usar un spacer, ¿sí, no? Aquí otro expanded. Vamos a ignorar el indicador, los puntos, porque son puntos básicos, ¿no? Eso no es complicado hacerlo. Eso se lo dejo de tarea a ustedes para que completen este challenge. Y aquí sería un container, ¿no? Es un container, sí, es un container. O es un cart, mejor, cart. Child. Y es un column, ¿no? Este tiene varios elementos, ¿no? Aquí vamos a concentrarnos ahora en la parte de arriba, que es un child. Es un... Yo diría que es un stack. Porque necesito una imagen atrás. Y usamos image.asset. Tengo acceso al city. Tengo acceso a la imagen. Le vamos a decir que la imagen sea box fit. Cover. ¿Qué más? Hasta ahí estamos bien. Vamos a decirle que esta imagen se expanda en todo. Positioned field. Y ya está. Grabo y se cayó todo. A ver, veamos. Sí, error. A ver, ¿qué error tenemos en el page view? Necesito... El page view no sabe qué tamaño expandirse, ¿no? Estoy dentro de un column, no se olviden. Así que voy a decirle, oye, page view, toma todo el espacio que tengas, expanded. Estoy dentro de un column, ¿no? Como ustedes ven aquí, column, page view, expandete. Ya estamos, ¿no? Ahí está. Ya tengo mi page view fácil. En Flutter, con el page view builder te hace todo. Vamos a pegarnos un poco al diseño. Y el page view por defecto me está ocupando toda la pantalla. Tengo que usar un controller para decirle que solo quiero tal porcentaje de la pantalla que sea visible, ¿no? Así que vamos a ver. Ay, ¿cómo va esto? Vamos a... ¿Cambiamos algo? Sí, voy a cambiar stateful porque voy a necesitar escuchar el controlador del page view. Después les indico esto. Miren, voy a crear un page controller aquí. Page
controller, y aquí tiene una propiedad para decirle de el viewport fraction, ¿no? Por defecto está en 1, voy a decirle 0.5 y vamos a, como lo cambié, este page controller tengo que asignarlo a mi page view builder, no se olviden. Controller, y está. Y estamos, ahí está. Entonces ya se puede ver, digamos que el 50%, ¿no? Pero esto es más que el 50%, es como un 80, yo diría, 80 puede ser, 0.8. Vamos a probar y vamos a regresar y ya está. Ahora necesito darle a mi item un padding, ¿no? Padding y digamos 20 puede ser. Sí, puede ser. Mucho todavía, ¿no? 10. Ya ahora sí, tengo ya los elementos de arriba. Pero creo que deberían ser más pequeños respecto a la parte inferior, ¿no? Así que voy a empezar a jugar con los flex. Aquí, este puede ser 2. Este voy a decirle, creo que por defecto está en 1. A ver, sí, está en 1, está bien. Y a este voy a darle 3, porque la parte de abajo tiene mayor prioridad. Ok, ya estamos. Salió error. Veamos, no salió error. A ver si le doy 5. Ahí está achicándose. Creo que con 5 está bien, ¿no? Un 4 mejor. 4 al de abajo, ojo. Entonces ya, estamos bien. Estamos quedando como el diseño. Y a ver si, o incluso más pequeño. No, está bien ya. Entonces ahí ya tengo el diseño. Vamos a darle un poco de vida aquí. Tengo ya la imagen de background. Tengo... aquí necesito un column, entonces. Un column. Con text. Y voy a pintar. Tengo city.name. Sí, bacán. Voy a definir un style aquí. Style. Final title style. Y que sea... text style. Color white. Y... font bold, weight, font weight bold y font size que sea un 22 puede ser. Y estamos, le doy title style, style, title style, bacán. Y voy a darle debajo de esto es city price, ¿no? Este es un string el price, déjenme ver el price. Ya está formateado, simplemente tengo que pintarlo. Y veamos. Uf, se achicó todo, ¿no? Al column voy a decirle que sea stretch. Ya estamos. Estamos a salvo. Y simplemente al column, ¿qué puedo hacer con los elementos? Darle un padding quizás. A ver. Sí, yo creo que un padding quedaría bien. Un padding de 30. Sí. Sí, quizás aquí sí debió ser 5. Ahí está bien, creo, ¿no? Vamos a darle un poco de tamaño aquí, 24. Y está... ¿qué más tenemos? ¿Tendremos otra propiedad más en City? No sé si tenga todas las propiedades. A ver, City.name place. Creo que place puedo pintar ese Empire State, ¿no? O bueno, el valor que tenga. Solo que tengo que cambiarle aquí de estilo, ¿no? Subtitle voy a ponerle, otro estilo. Subtitle. Style. Ya no es white, sino es como un gris o plomo. ya no es bold, sino puede ser un 400 y el tamaño es más pequeño, ¿no? Sería un 19. Subtitle style y lo pongo aquí. Subtitle style, vamos a ver. Más o menos, un poco más pequeño, 17. Creo que ahí está bien. Y simplemente darle un pequeño espacio, ¿no? Aquí un cons size box height 10. Y no, más 15. Y abajo pintaría el... Ojo que este card me va a servir para el detalle también porque es el mismo, se va a reusar, ¿no? Acá me va a hacer el date. ¿Tengo date? Sí tengo un date, pero si lo pinto así... Ah, ya está formateado incluso, qué chévere. Entonces simplemente lo pinto ahí. Nada más, creo que el date está muy grande, lo noto, ¿no? A ver, voy a quitar el tamaño aquí. Copy width, font size, en 15. Creo que ahí está bien. Y si no se puede apreciar el título, aquí lo que se puede hacer es meterle un shadows aquí en los style. Se le puede poner un shadow. No voy a andar mucho en detalles aquí, pero le das un shadow al texto para que se pueda apreciar sobre fondos así oscuros, ¿no? Otro es ponerle un gradient atrás, pero ya son muchas estrategias que puedes usar, ¿no? Colors, grade, ¿qué tiene box shadow? Tiene offset, que sea... 2, 2
y sprit, blur y sprit. Ahí más o menos, ¿no? Para que sea un poco más visible. Si le doy más, más radius. A ver, le doy un poco blanco. Ahí está, como que se hace un poco más visible, ¿no? También podría cambiar un poco el color del texto, ¿no? Pero bueno, eso ya es... Los dejo de tarea a ustedes. A ver, 4. 4. Ahí está. Veamos, ahí están los elementos, ¿no? Ya está visualizándose el page builder, pero no tengo este efecto bonito, ¿no? O es lo por lo que estamos en este challenge, de que se mueven, se distorsionan un poco, ¿no? Así que vamos por eso. Ah, vamos a darle una elevación a este cart. Tengo mucho log aquí. Cart. ¿Dónde está mi cart? No dice, no use cart por aquí. Ah, usé abajo, ¿no? Aquí podría usar un cart. Expanded, stack. Pongo un cart. Veamos si funciona. Ahora sí, le puse un margin y por eso me sale un overflow. Voy a reducir aquí el tamaño de este texto que está aquí. Creo que 15 estaba bien. Y no tengo mucho espacio porque hay un margin. Así que vamos a reducir un poco estos tamaños. Aquí lo ideal sería usar expanded y empezar a jugar con los percentage de la pantalla, ¿no? Pero vamos a hacerlo por ahora así nada más. A ver, tengo un card, tengo un elevation, 10. Ya tiene una elevación, se vieron una elevación, se ve más bonito. Listo, entonces seguimos. Y me falta la parte de abajo, que es un... Esa es la parte superior. Esta sería la parte de abajo, que también sería un card. Un elevation de 10 le pongo. Y vamos a construir... Wow, esto está un poco pesado, porque son bastantes elementos en pantalla, ¿no? Sería un circle avatar. Tenemos un avatar. A ver, aquí tengo un image, background image, asset image. Tengo city.avatar. Ah, ojo, aquí esto es un review, no es un city, así que estoy en el review ya. Y voy a, ya que tengo como tres reviews, creo, o dos de por city, voy a sacar el primer review nada más. Review, y voy a decirle. Ajá, esperen. Ajá, estoy viendo algo. Ajá. Ya que esto lo voy a reusar en el detalle. En el detalle, miren, quiero que vean algo. En el detalle sí muestra todos los reviews. Voy a usar un list view acá. No sé si sea buena idea usar un list view, porque va a estar un poco encogido, ¿no? Creo que mejor voy a separarlo en otro widget de esto. El detalle. Ojo. Sí, voy a separar, ya lo vi. Voy a separar los dos elementos en diferentes widgets, ¿no? Sí. Así que este es el primer elemento, ¿no? Que fue un cart. Vamos a crear un widget para esto. Cart. Vamos. Voy a crear un widget. Y le voy a poner city widget. Así nada más. Y voy a crear el elemento. A ver, ¿qué necesito? Los styles. No hay problema. Los paso para acá. Y el city, ¿no? Vamos a pasarle el city aquí. Constructor. City. Ya. Y ahora simplemente le paso el city aquí. ¿Dónde estaba? Ya lo perdí. Aquí está. El city widget. Ya lo estoy sacando en widget porque lo vamos a reusar en el detalle. No solo por eso. Entonces, city widget. Y abajo vamos a ver. Si hasta ahí funciona bien, no debería haber cambiado. Circle avatar, ¿por qué me sale error? Column, children acá. Y ya está. Se cayó porque, bueno, no le estoy poniendo imagen aquí. Getter image, porque no le estoy pasando el city, ¿no? Fácil. Ya está. Ya, todo bien, ¿no? Hasta ahí bien. Uy, ya quedó el detalle también. El detalle voy a sacarlo. El detalle es lo que me está haciendo bulla ahora. Voy a sacarlo en... lo que puedo hacer es que puedo, el detalle puedo sacarlo en un item y aquí solo mostrar ese item, y en el detalle muestro la lista de ese item que he construido, ¿no? No sé a ustedes cómo les vengan, los ponen en los comentarios. Yo lo estoy manejando todo en un archivo, pero esto lo pueden sacar, ¿no? City widget lo ponen en un archivo aparte, city widget dart. Lo estoy poniendo ahora acá para no moverme entre archivos nada más, pero lo ideal es que lo muevan en un archivo separado, porque si no este archivo va a crecer, ¿no? Ahora voy a poner review widget
Y review widget, ¿qué va a tener? Este es solo, claro, acá solo voy a meter un widget, ¿no? Acá, review widget. Este es el review widget. Ajá. Y sí, está bien. Y este review widget, voy a copiar aquí. Ajá, cart. Va a tener como objeto un city review. O review city, no sé. City review, está bien. Voy a ponerle review nada más. Este city review viene de la misma clase que les mostré, ¿no? Ahí está. City review, ya está. No sé cuánto tiempo voy. Espero que este challenge dure menos de una hora y media. A ver. Lo pienso hacer todo en un video, porque no se ve tan complejo. Review widget, background. Y aquí muestro review.avatar. Si tengo un avatar, bien. Ajá. Sale un error porque necesito pasarle aquí review widget y el review. Y va a ser el. Solo le voy a pasar aquí el primero, ¿no? City reviews.first. Solo me interesa mostrar el primero para esta página. Ahí está. Le mostré el avatar. Uh-huh. Bueno, ya tengo el review aquí abajo. Vamos a empezar a darle vida a esto. Card, ¿por qué me aparece ese color? Porque estoy en modo dark, ¿no? Color, white. Sí, white, vamos, ya. Elevation, ya tengo. Ahora, este es un row. Skin, ¿cómo es verlo así? Sin otro monitor aparte, ya. Aquí le pongo una separación. Sized box. Width 10. Ya está. Y aquí es un column. No sé si tenga en review tanto detalle. A ver, vamos a ver qué tengo en review. Review widget, city review. Tengo el avatar, date. Sí, tengo el date. Así que, ¿el date en qué está? Este es un date del city review. Es un date plano, así que tengo que darle formato aquí. O sea, es un date del tipo datetime. Vamos a crear un column aquí. Children. Text y el nombre del review. Punto date, description, image, title, ¿no? Es un title. Bueno, este debería ser el nombre. Avatar, image. No tengo el nombre, se me pasó aquí. A ver. City review. Title is Stone. Creo que no tengo el nombre aquí en description. Manola is Stone in Small Town. Center Review. Creo que no tengo el nombre, así que vamos a ponerle este title. Sí, este title aquí. Review title. Y aquí iría la hora, ¿no? En un formato, bueno, hay que le dar un formato. Vamos a darle un formato que podamos aquí. Voy a crear un Daytime Formatter. No tengo INTL importado. Vamos a ver. Voy a importar aquí INTL. Any. Ya está importándolo. Bueno, tengo aquí Review. Aquí tendría que usar el Date Format, ¿no? Vamos a usar un Hot Restart para traer a nuevo package. Que es de, dentro. Este package es de. Es de creado por Dart, creo, el equipo de Dart de Flutter. Así que reinició la aplicación. Ah, me sale error. Ya estamos. Claro, es un hot restart y no me mandó al inicio, ¿no? Vamos a ver si ha cargado en verdad. Date format. Sí, ya tengo el date format. Format. Y voy a crear mi formato que va a ser date format. Hay unos predefinidos ya. Vamos a ver si puedo usar uno de ellos. Había uno como esta. Ya, voy a usar este que ya existe. Y cons, no puede ser cons, ya. Format. Punto. Parse. No. Format. Así se llama el método. Format. Y le paso la fecha, ¿no? Review.date. Y estamos. No me digan que lo, claro, los textos están en blanco, ¿no? Como estoy en modo dark. Ya. A ver, voy a usar el mismo formato. Text style, color, colors, black. Ya, y aquí también.
Y no tengo la imagen de Tokio. Ja. Creo que porque hice un rename. No puedo grabar la imagen de Tokio. Multiplicar. Es porque hice un rename de las imágenes. Déjenme ver. Sí, porque Tokio está mal escrito. Pero bueno. Suele pasar. Voy a hacer un hot reload. Vamos a ver. Wow, voy a tener que bajar la aplicación y volver a correr. Bueno, mientras les voy explicando, RAM. Con esto debería ya pintar la imagen. El expanded. Y ojo que vieron que los elementos están muy pegados a. Al column, ¿no? Así que para eso voy a usar un padding global, ya no un padding dentro del row nada más. Así que voy a quitar este padding aquí. Le quito el padding que solo le había aplicado a este row y le voy a aplicar un padding a todo el column. Y ya está. Ok, entonces ya estamos. Ya está, ahora sí. Listo. Challenge terminado. No, mentira. Todavía falta. Ya tenemos la parte más sencilla, ¿no? Y la parte más aburrida, a mi parecer. ¿A ustedes qué les parece? ¿Les parece divertido clonar las aplicaciones? De mi parte no encuentro mucho la diversión aquí. Es más que todo detalle, tiempo, paciencia, ¿no? Por ejemplo, a ver, esto no me gusta. Subtitle. Aquí. Sí. Ojo, miren, estoy repitiendo muchas veces. Igual es cons, si ustedes leen un poco de optimización en Flutter, cuando declaran algo cons, automáticamente lo guarda en caché Flutter y lo reusa. O sea, esto no es que está recreando sizeBook a cada momento, ¿no? Como ya he creado uno cons así, entonces simplemente está reusando el de acá. Pero se ve feo al momento de leerlo, ¿no? Porque si quiero cambiarlo de uno, tengo que cambiar de todos. Así que lo ideal es sacar un cons, digamos así, ¿no? Bueno, aquí le puedo poner separator. Pero sí es óptimo declarar constantes a todo lo que puedas, ¿no? Y lo que sabes que no va a variar, obviamente. Separator, separator y separator. Y separator. Entonces tenemos aquí ya. Uy, se me pasó algo. Se me pasó algo por ahí. ¿No puede cargar otro Avatar Italy? También me equivoqué con el nombre. A ver. Italy, Italy, Italy. Está bien aquí, pero aquí me parece que Italia. Vamos a cambiar el nombre. Italy. Ok, hasta ahí va bien. Y voy a hacer un hot restart para ver si toma. Oh, bueno, este es un error. Yo creo que del Visual Studio Code, que no está manejando bien los cambios. Estoy corriendo la aplicación de nuevo. Ya tenemos prácticamente el clon. Ahora vamos a darle los detalles, ¿no? ¿Cómo hacen para que pueda girar de esta forma cuando haces scroll, ¿no? Y esto. Lo vamos a hacer con el widget transform. Si quieren más detalle de ese widget transform, en The Dark Side, en el canal que tengo conjunto a mi amigo Argel Bejarano de México, hemos hablado sobre este widget transform y qué tanto podemos sacarle provecho, ¿no? Si quieren más detalle, pero obviamente aquí voy a ir de frente, ¿no? Vamos, entonces multiple card y ya está. Aquí estamos. ¿Cuánto tiempo iré? Me imagino que media hora, ¿no? Ya está. Entonces, vamos a darle detalle. Vamos a hacer ese giro genial, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es escuchar mientras estoy scrolleando. ¿Cómo hago esto? Fácil, en el init state le digo al page controller, escucha, nada más. Y creo un método, ¿no? Listen scroll, voy a poner. ¿Está? No está, no existe. Bacán. Lo creo. Void listen scroll. ¿Está? No se olviden, como el otro video me olvidé de hacer el dispose de todo lo que los listeners, ¿no? Me olvidé del Animation Controller, ¿no? Así que remove listener y voy a hacer un remove de listen scroll. Creo que también tengo que hacer un dispose, si no me equivoco, del controller. Sí, también, del page controller, ¿no? Entonces aquí estoy escuchando los cambios. Necesito una variable, por eso creé un stateful, para saber en qué página estoy. Por defecto estoy en la primera página. Y cada vez que yo cambie, que haga un scroll, voy a hacer un set state. Y voy a decirle, oye, Page Controller, dame en qué página estás. Page Controller. Page. Este page me retorna un double. Voy a pintar aquí este page dentro del builder, de mi Page View Builder. Aquí. Vamos a ver. Aquí. Print. Y van a ver qué valor me retorna el page. Miren. Escroleo, escroleo. No me está haciendo nada. ¿Por qué? Porque modificaba el init state. Retrocedo y vuelvo a entrar. Y está. Miren, scrolleo, scrolleo, scrolleo y ven hacia dónde va. 0, 0, 0 hasta 1, la primera página. Después 1, 1, 1, 1 punto tanto hasta 2, la segunda página, ¿no? Y así hasta que llegue a la última página, ¿no? Entonces ahí ya tengo más o menos
el valor, en qué página estoy y qué puedo hacer con ese valor. Entonces, vamos a ver si empezamos a jugar ya con el transform widget. Miren el transform, qué tan complicado. Transform, transform, voy a usar matrix identity. Esto es súper usado para obtener la matriz actual de este widget. Y aquí es donde tengo que aplicarle el efecto de perspectiva. Para eso son valores ya fijos que se usa. Me parece que es el 320.001. Son valores fijos que para que te ayude a, cuando tú gires tus widgets para diferentes direcciones, te ayuden a tener ese efecto de perspectiva o 3D, ¿no? Así que miren, ya tengo el entry. Lo único que le voy a decir es, ahora, necesito rotar. Y para rotar necesito usar radianes. Yo uso la librería que ya viene en Flutter, Vector64. Y le pongo un alias. Ya está. Entonces ya tengo Vector64 y voy a rotar de una forma fácil. Así. Aquí al transform, al mismo matrix, le voy a decir rotate en eje X. Vamos a ver. Vector.radians, radianes, 45 grados. Grabo y... se fue todo hacia allá, ¿vieron? Pero ese no es el eje que me importa, ¿no? Miren qué raro se ve, ¿no? a mí me importa el eje Y. Entonces vamos a hacer un rotate Y. Ya está. Pero está con una rotación fija, ¿no? Necesito obtener los valores en base al scroll que estoy dándole. Así que para eso me ayuda este page que estoy obteniendo. Yo tengo el page y tengo el index en el que estoy mostrando el elemento. Así que puedo obtener ahí un porcentaje. ¿Cómo? Simplemente haciendo una operación básica. Que sería el... Si no me equivoco, sería el page menos el index. ¿Puede ser? ¿Qué valor me da esto? A ver si pongo un percent. Menos 1. Ojo que ahí no solo me pinta el del primer widget, me pinta de los widgets que se están viendo, que son consecutivos, ¿no? Está bien. Ojo, ven que los valores van, bueno, del menos 1 hasta... Van del 0 al 1 para el widget que estoy viendo actualmente, pero menos 1 o para los widgets que ya no estoy viendo, ¿no? Así que ahí podría ser un... No sé si un clamp... O un valor absoluto nada más. A ver, vamos a ver. Valor absoluto. Para que ya no me salga ese negativo, ¿no? Ya, está bien. ¿Y ahora qué hago con ese porcentaje? Lo que puedo hacer es multiplicarle. Uy, ya me perdí. Hice un scroll y me perdí. Ya estamos. A este valor le puedo multiplicar por ese porcentaje que estoy arrastrando, ¿no? Vamos a ver. Uy, pero qué bonito, ¿no? Scroll, scroll. Y ya tengo ese efecto, ¿no? ¿Qué tan complicado fue? Nada, con transform, el porcentaje, escuchar el scroll y listo, ¿no? Ahora, algo que noté en el detalle, perdón, en el challenge, es que cambia un poco la rotación cuando scrolleas de diferente dirección, ¿no? No todo va para el mismo lado, aquí estoy yendo siempre para allá, ¿no? Aquí pueden tener resultados bien chéveres si ustedes, por ejemplo, en lugar del... De este porcentaje que usé, voy a usar page y lo voy a multiplicar directamente en lugar del porcentaje. Miren el resultado que voy a obtener. ¿Ven? Que se pasa hacia el otro lado. Porque está multiplicando, está pasando de 1, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero son resultados raros que ustedes pueden jugar con esos valores, ¿no? Miren. Incluso si yo en lugar de 45 le pongo 90, miren qué va a pasar. Pero ya voy a usar percent, lo que estábamos usando. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Ven? Como si fuera el giro de 90 grados completamente en el eje Y, ¿no? Son resultados raros que quizás a ustedes les guste, pero no sé. Bueno, nos quedamos en 45. El tema es que necesito saber cuando estoy yendo para un lado o para el otro, ¿no? Eso lo puedo obtener con el controller. Me puede dar esa opción. Miren, voy a crear un factor ahora que sea... Si el controller, el page controller, punto position, punto... ¿qué tiene aquí? User scroll direction. Si es igual a user scroll direction. No, vamos a ver qué scroll direction. Idle, forward y reverse. No, aquí puedo obtener más o menos. Si scroll direction. Si user scroll direction es igual a scroll direction forward, le voy a dar 1. Si no, menos 1. Y este factor me va a ayudar para multiplicar el ángulo, ¿no? Para que si es que vaya para la más 45 o menos 45, ¿no? Vamos a ver. Y ahora voy por otro lado. Me fui para la página anterior, ¿no?
Entonces ya tengo esto, no fue nada complicado, ¿no? Fue más fácil de lo que pensábamos. Y ya está. ¿Qué me falta? ¿O qué nos falta? Le dan un toque de opacidad. A ver, si yo le pongo un opacity acá, vamos a ver. Widget opacity, como tengo el porcentaje, puedo jugar con este. Percent, no, opacity, percent. Uy, desapareció. Desapareció. Estoy viendo un error aquí. Pero creo que estoy usando mal el percent. Voy a hacerlo 1 menos percent. Que sea visible el que está mostrándose actualmente. Ajá. Ahí está. Me sale un error porque estoy haciendo 1 menos percent. Me parece que el percent llega a ser más que 1. Vamos a ver. Podría usar un clamp ahí. Percent. Print. Y opacity solo puede ser entre 0 y 1. Ahí me dice, claro, el error, ¿no? Ya, vamos a ver. Ahí está, vamos a ver, vamos a ver. Sí, pasó de 1, miren. 1.05. Así que aquí podría ser un clamp entre 0.0 y 1.0, ¿no? Y con eso me libero de ese error, ¿no? No me convence, o sí. Voy a usar para el opacity otro valor. Porque no se ve nada en los ítems al inicio, ¿no? Así que opacity, voy a ponerle igual al person.clamp. El mínimo valor va a ser 0.3 y el 1, ¿no? Para que el mínimo valor sea 0.3, para que se vea algo, ¿no? Vamos a ver si funciona ahí. No. 1.3, 1. No, no me gusta. Creo que me estoy equivocando. De 0. Punto... Es que como estoy restando, tiene que ser al revés, ¿no? Ahí está. Eso es lo que buscaba. Ven que el elemento. Bueno, ya no hay más a la derecha, pero. Ven cómo va apareciendo, ¿ven? Creo que ahí está bonito, ¿no? Ya está más bonito cada vez más, ¿ya? Y estamos acercándonos ya al final. A ver. Ahora, vamos al detalle. Entremos al detalle. ¿Ven que hace un swipe? Fácil sería con un tap. Y vamos a la página del detalle, ¿no? Pero es un swipe. ¿Cómo hacemos un swipe? Fácil, miren. Ya voy a dejar de pintar este percent. City item. City item. Voy a declarar un callback aquí. On tap. No, on swipe. Voy a ponerle. Y voy a ponerle on swipe. Un método. On swipe. On swipe. Sí, on swipe. On swipe. Sí, on swipe. Ya, está bien. Voy a crear un método aquí. En el widget principal. En el state principal. On swipe. Y aquí debería ir go to the next page, ¿no? Ir a la otra página, ¿no? Entonces, solo me falta declarar ese callback en el hijo. Sí, en el hijo. Aquí, on swipe. Final void callback. On swipe le puse. Voy a invocar ese método solamente cuando. ¿Cómo hago eso? Simplemente review todo este widget, ¿no? Sí. Ya está. Voy a hacer un gesture detector. No voy a usar un inkwell porque no sé si el. No necesito un inkwell. El gesture detector tiene un método on pan. No, on vertical drag it. Puedo detectar cuando empezó, cuando está actualizando, cuando finalizó. Así que voy a usar el update. Y esto. Tiene un details. Aquí puedo obtener datos de cuando estoy haciendo drag. Miren, details, ¿qué datos me das? Me da el delta y me da el primary delta. No sé si el delta. Voy a ver qué me pierde el primary delta cuando hago swipe. A ver, vamos a ver. Estoy. Swipe. Esperen, aquí necesito swipe de todo. Sí, está bien, le voy a poner de todo el swipe ya. Swipe para arriba me da valores. Miren los valores que me da. Si doy para abajo, me da positivo. Si doy para arriba, negativo. Yo estoy buscando swipe hacia arriba, ¿no? Así que yo creo que cuando hago un swipe y el valor pase de menos 6, un threshold voy a ponerle, ¿no? Cuando pase de menos 6 es que ya quiero ir a la otra página, ¿no? Y entonces le digo, if details.primary delta es menor que menos 6 o menos 7 todavía para hacer un swipe más largo, llama al callback on swipe. Listo. Y cuando llame on swipe debería pintar go to the next page, ¿no?
Y está. Bueno, varias veces porque estoy haciendo swipe varias veces, ¿no? Y listo. Entonces ya voy a crear la página de detalle. Aquí debería ir a la otra página. Y ¿qué más puedo hacer? Sí, está bien ahí, creo, ¿no? Ya. Vamos a crear la otra página. Ahora sí voy a irme a otro widget porque ya estoy sobrecargando demasiado. Sería multiplecartflowdetails.dart. Import material. Ojo, lo estoy haciendo así desde cero para que ustedes vean cómo se hace con todo y errores, porque esto no lo tengo muy preparado. Entonces es multiple. Le puse mal el nombre. Cart Flow Details. Multiple. Ya está. Ya tengo mi widget. Voy a crear un scaffold, puede ser, sí. Y voy a crear un appbar y appbar para poder retroceder, ¿no? Ahora, on swipe. Aquí es donde debería ir a la siguiente página. Voy a crear un navigator.off.push. Voy a crear mi propio page root builder porque necesito una transición suave. No el de material. Page root builder. Este tiene un context. Tiene un animation y la otra animación que no me importa. Return multiple card flow details. Y lo que necesito pasarle aquí es el city, ¿no? City. Ah, ojo, necesito pasarle el city que está seleccionado, ¿no? Así que primero creamos el objeto city en mi widget detalle. El parámetro city. City, ya está. City, creo el constructor y listo. Ahora, ¿cómo lo paso a un swipe, ¿no? Ya que este era un callback vacío. Así que esto voy a cambiarlo por value changed. Va a ser un city. Y aquí le paso el city seleccionado. Oh, no. Miren cómo me complico solo, ¿no? Swipe. No, está bien. Es que este va a manejar el. Miren, pude haberlo hecho con un callback nada más. Swipe. Aquí, como recibo el swipe, le puedo decir on swipe y le paso el city, ¿no? Ya no lo envío desde abajo, sino desde aquí nomás. Aquí implemento el callback. Y le envío, como ya tengo qué sitio estoy pintando. Listo. Entonces cuando haga un swipe me va a mandar a la página siguiente, ¿será verdad? Veamos. Sí. Ya. Pero qué transición más fea, ¿no? ¿Por qué? Porque no le he puesto ninguna, ¿no? Veamos. Aquí estoy. ¿Dónde estaba? Aquí. Necesito un fade transition encima. Animation. No, opacity es animation. Parámetro que recibe el page root builder. Y el page root builder también tiene un parámetro de la duración, ¿no? Creo que por defecto son 600 milisegundos, pero vamos a ponerle una que nosotros querramos. Milisegundos, 900, para que sea un poquito más lento. Vamos a ver ahora qué pasa. Demasiado, creo, ¿no? 900, mucho. Creo que 650. Veamos cuál es la por defecto. Transition duration. 300, demasiado rápido, ¿no? Así que 500. Ya está. Y vamos a ver. Me gusta más, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar los valores. Y aquí yo solamente veo heroes, ¿no? Para que haya esa animación de transición del elemento que va hacia el otro lado de una forma bonita con hero, ¿no? También tenemos en Dark Side, widget al detalle, hablamos sobre hero. Y vamos a ponerle heroes entonces. Si yo le pongo al widget que voy a reusar, el hero, no necesito ponerle nuevamente, a ver. Empezamos con City Widget. Ah, voy a ponerle un hero que sea un tag. El mismo tag tiene que ser City. Este tiene que ser City. Voy a ponerle City. No se va a repetir. No, se va a repetir porque estoy en un Page View Builder. Así que voy a ponerle City. Voy a concatenarlo con City.name. Puede ser. Y está un tag único en el origen y en el detalle, ¿no? Y debido a que voy a reusar ese widget, va a hacer la transición solo, ¿no? Así que vamos a ver el detalle ahora. Y bueno, el appbar, lo estoy poniendo el appbar por ahora, pero vamos a quitarlo luego. ¿Cómo es el detalle? Ahí, entonces. A ver, voy a achicar esto. Ya voy a crear un. No necesito appbar aquí. Body. Necesito un stack nuevamente para poner el fondo. Children, positioned. Voy a copiarme de aquí. Lo que había hecho aquí al inicio, esto
Hasta el mismo color necesito. Decoration, perdón. Solo importo la clase. Ya está. Y aquí iría mi scaffold. Es scaffold. Body. Y iría un column. Veo un column, sí. Veo que en este column tengo un expanded de child. Y aquí iría el city widget. City widget. Y me pide un city. No me pide, así que voy a decirle que sea require mejor. Para que me alerte, ¿no? Si yo no le pongo, miren cómo me alerta ahí. Ya por lo menos sé que es requerido, ¿no? Si no, puede salir un error. O con unos assert también podría funcionar, ¿no? Assert, que sea diferente nulo. Para que cuando lo corras le lance un error en modo de desarrollo. City, ¿qué más? Expanded. Y abajo necesito otro expanded. Donde ya iría un list view, ¿no? Voy a ponerle un placeholder por ahora. Listo, veamos. Oh, genial. Mita, mita, no. Necesito un 4-2 quizás. No. 3-2. Flex 2-3. No. 2-4. 3-5. Proporciones. Ojo. Ahí está bien, creo. Sí, está bien. Lo chévere es que me jaló todo el elemento, ¿vieron? Así que simplemente, como estoy usando un column aquí, no podría mover la imagen, pero necesito darle un poco de padding, ¿no? Miren lo que voy a hacer. A este widget, city widget, le voy a pasar un padding que no existe todavía, padding. Y voy a decirle edge inset only left y le voy a poner 40. Creo este parámetro en mi widget. Aquí, this padding. Y creo el parámetro, padding. Por defecto le voy a poner 0, que no quiero. No quiero padding, porque no me lanza error. Y aquí, al cart, no, a la imagen debe mantenerse ahí. Lo que debo mover es el contenido, ¿no? Este column. A ver, voy a agregarle un padding adicional aquí. Que va a ser variable, ¿no? En base a lo que yo le mande, ¿no? Ahí le pasé 30, ¿vieron? Y en el origen no haría ningún padding, ¿no? Porque no hay nada. Swipe. ¿Y vieron esa transición? Ahora no tengo cómo retroceder. A ver, ¿hice un push o un replace? No me di cuenta. Push fue, ¿no? Page Builder, Navigator, push. Sí. Entonces, necesito agregar un botón back aquí. Ojo que ahí necesito un padding arriba, miren. O safe area. A ver. Un column, safe area. Ah, el problema es que me agregue esa barra, ¿no? Así que safe area descartado. Mi padding va a ser un top también aquí. Top 20. 40 puede ser. Ahí está. Vamos bien. Me falta agregar un botón de back aquí. Ya que estoy en un stack, voy a usar un atrás del fondo, el scaffold. Y encima del scaffold voy a poner un positioned. Voy a decirle left 20 y top 20. Child va a ser un back button que ya existe en Flutter. Y no material widget found. Así que le pongo un widget de material. Voy a ponerle un widget de material a todo el stack. Como no estoy usando scaffold al inicio y necesito un material ese back button, seguramente porque usa propiedades de material, voy a decirle color transparent. Ya está. Muy arriba. Top 40. Ya está. Listo. Uy, qué chévere, ¿no? ¿Vieron? Ah, un error ahí. Porque no tengo widget de material dentro de. Pero estoy dentro del scaffold. Tengo child. Vamos a ver. Ah, me sale overflow, ¿no? Ahí estamos. Entonces, ¿qué? Vamos a agregarle un expanded. City widget. Son puros textos. Necesito un expanded por lo menos aquí. Date. Vamos a ver. Date. Vamos a agregarle a todos un expanded. Y aquí un expanded. Y uy, no, ya se está deformando. A ver, vamos a ver hasta ahí nomás. A ver. Ahí está. Ya está. Qué chévere. ¿Vean la animación? Cómo se expande el elemento. Creo que eso es igual que el que teníamos, ¿no? Ahí está. ¿No? Esto lo podemos variar de acuerdo a la transición que tenemos de ir a página a página, ¿no? Y se acuerdan que usé en 500 y le pongo, miren, 800,
qué tanto va a ser la transición del hero. ¿Ven? Creo que está mejor con 800, ¿no? Así. Back y regreso, ¿no? Hay una pequeña, un pequeño overflow. Vamos a, voy a solucionar este overflow, si no, no voy a estar tranquilo. City widget. Primero tengo que ver de dónde es el overflow. 0.1 píxeles at the bottom. Vamos a quitarle esta separación tan grande que tiene. Y ya está. Ajá. Ya está. Lo que pasa es que se está tratando de estirar, pero como este widget era muy pequeño, al momento de tratar de empujar en el hero y agrandarse, había sido un overflow, ¿no? Entonces ya tenemos aquí casi todo. ¿Qué nos falta? Ah, nos falta la parte de abajo, ¿no? Que eso se transforma en un list view. ¿Y cómo lo haríamos esto, no? Vamos a ver si el primer elemento... Igual voy a hacer la misma estrategia al hero, ¿no? Aquí el review widget lo saqué, ¿no? Entonces vamos a ponerle un hero aquí. Hero. Tag. Y vamos a ponerle review. Y el review.name. No, este que tiene. Date puede ser, si es diferente. Image. El title es diferente, ¿no? Debería tener un ID en realidad, ¿no? Un objeto real, una aplicación real. Entonces review title. ¿Qué más? Y voy a reusar ese aquí en este placeholder, que sería, yo le voy como si fuera un list view builder, así, context index, y aquí tendría que retornar un review widget, y aquí le paso un review, y aquí sería un vamos a sacar el review aquí, ahora sí. Review es igual a cities, no, city.review y el index. Aquí no se olviden de ponerle require también. Ahí está. Y salió error porque, a ver, expanded, list view. ¿Qué me dice? No tiene un tamaño. Estoy en scaffold, expanded, vamos a decirle, no le puse cuántos elementos, ¿no? Item count, cities, city review index, city.reviews.length y shrink wrap true. ¿Qué más? ¿Qué me sale? ¿Me sale error? Vamos a ver. This view, the board scroll offset, set correction, chill has size. Esos tantos errores. Column. Estoy en un cart. Ajá. Ah, me mandó acá al. A ver, review title. Vamos a salir a ver qué pasa. Quiero volver a la aplicación. Voy a hacer un hot restart y ya estamos. A ver, se está cayendo porque. ¿En qué estoy fallando? Si fuera en vivo, ustedes me podrían ayudar en qué estoy fallando. A ver. A ver, vamos a ver cómo estoy. Es que no le estoy poniendo un tamaño a los elementos de este review widget, ¿no? A ver, vamos a ver. Y estoy dentro de un scaffold, estoy dentro de un column expanded. Vamos a decirle que tenga el tamaño máximo aquí. ¿Qué más? Expanded list view. El list view se está expandiendo, está bien eso. Aquí no sé si le puedo dar un item extent. No, es que no tengo. Bueno, encontré el error, que creo que ya sé qué es. Lo que pasa es que no sabe cuánto expandirse en una lista. No le estoy diciendo cuánto debe expandirse el detalle. Así que en review widget, dentro de la lista, list view builder, voy a agregarle un size set box y voy a decirle, oye, quiero que seas de máximo este tamaño. Vamos a ver. Creo que voy a usar un media query. Punto off size height. ¿Qué iría? La mitad de la pantalla, 0.5 del alto. Ahí está. Mucho, creo. 0.4. Creo que ahí está bien. ¿Y qué más? Creo que ahí está bien. El tema es por qué no me está respetando aquí los... No tenía separators. Description. Separator. Separator era...
separator, pero era width. ¿Le puse width? ¿Por qué le puse width y no height? Ya está. Ahí está, ¿no? Creo que ya quedó. Ajá. Quedó entonces. Ahora veo que no hay muchos items. Sí, veo la clase place. Solo tengo un city review, así que voy a crear otra así rápidamente. Voy a ponerle 2 o 3. Voy a copiar nada más los reviews para tener una lista, para que se pueda apreciar que sí se están viendo una lista, ¿no? Y no solo un item. Y el último aquí. Ya está. Tengo que hacer un hot restart porque es una variable global. A ver, veamos. Ajá. Entro a este. Y salió un error. ¿Qué pasó? ¿Ven ese error? No puede ser, porque múltiples heroes tienen el mismo title. Y es lo que no debí usar. Porque estoy copiando, este voy a ponerle 2, un title diferente, 3. Porque los heroes no pueden tener el mismo title. Múltiples no pueden tener. Este va a ser 2 y este va a ser title 3. Este va a ser primero, segundo y tercero. Y este va a ser 2 y este va a ser 3. Ya está. Hot restart. Y veamos. Error aquí. Ja. Está. Hot restart. Y debería funcionar ahora. Vamos a ver. Está. Ajá, ahora sí, ¿no? Ya tengo mi lista. Bueno, elementos repetidos, pero ahí tengo la lista. Retrocedo y se ve la animación, ¿no? Ah, se ve la animación del primer hero, ojo. Tienen que tener cuidado ahí. Ajá. Miren. Porque la... Ah, vamos a hacer un swipe, ¿no? Swipe. El primer hero es el que tiene la animación. O sea que si yo scrolleo acá y retrocedo, va a animar el primer hero que estaba en la posición de arriba hacia abajo, ¿no? Así que, cuidado ahí. Swipe y retrocedo y se anima, ¿no? Está chévere. Creo que ya hemos completado el challenge. Algo último para finalizar. Ven este, cada vez que voy a la página, la barra de text field, bueno, que este es un container, se anima nada más, ¿no? Desaparece ya. Lo hacemos rápido para finalizar. Eso estaba en la página inicial. Tenemos un container de 35 de alto y todo lo que pueda de ancho, creo que es un expanded, sí. Vamos a ver si lo sacamos en un widget esto. Sí. My text field voy a ponerle. Y lo voy a crear. Aquí. Solo para mostrarles la animación nada más. Stateless. My text field. Es lo que he cortado, my text field. Y voy a copiar, voy a pegar lo que he cortado. Aquí está. Y no debería variar. Vamos a ver. Ya está. Igual. Esto también lo pueden sacar en otro archivo. Lo que vamos a hacer ahora es... Necesito un animation controller. Ahora sí. Para darle un tamaño diferente. A ver, ¿qué pasa? ¿Cuánto? Quiero probar si con el layout builder puedo obtener el ancho disponible. Layout builder. Y acá... Nada. Estos son constraints. Constraints. Si tuviera el ancho disponible sería genial. Porque ahí podría jugar con el ancho, ¿no? No, me da un infinite. Como estoy dentro de un expanded, lo que puedo hacer ahora es voy a olvidarme el layout builder y voy a usar el media query, ¿no? Size igual a media query of size y punto width, ¿no? Y esto en width me va a dar, perdón, el size. ¿Y cuánto me da de width? Si yo trato de usar el width ahí, seguramente va a explotar, ¿no? Width. Height, ¿no? En height era 35, creo, ¿no? 45. 40. Ya, entonces, sí me está funcionando, ¿no? Me está dando el media query que está dentro de ese rango. Así que si yo lo divido entre 2... esperen, me olvidé de algo. Me olvidé de poner esto dentro de un widget de alineación o centrado para que pueda obtener ahora sí un tamaño real. Miren, ahora sí le hace caso. Me pregunto si ahora el media query... A ver, vamos a ver si el width total... Está bien. Entonces ya tengo el width y ya puedo jugar con este valor.
se están poniendo al centro porque estoy dentro de un column y no le estoy diciendo que se alinee desde el inicio, ¿no? Así que alinea el inicio, my text field, row, estoy en un row, ¿no? A stretch y aquí a row, main axis alignment, axis alignment start. Y estoy usando expanded, tengo un padding, my text field y alignment, alignment.centerleft. Ya está. Ahora sí lo estoy alineando a la izquierda. Y ya puedo empezar a jugar con este ancho cuando cambio de página. ¿Cómo lo hago? Necesito un Animation Controller sí o sí para poder controlar eso y pasarle los valores, ¿no? ¿Qué hacemos para Animation Controller? Voy a bajar esto un poco. Para finalizar ya con este challenge. Single Ticket Provider Mixing. Creo mi Animation Controller aquí. Final Animation Controller. Ahora sí no voy a olvidar hacer el Dispose. ¿Qué hago acá? Aquí, Animation Controller, te necesito declarar el tipo, ya que no lo voy a declarar aquí en la... No puedo aclararlo aquí. En la declaración de variables, Animation Controller. Animation Controller, aquí, igual a Animation Controller, vsync this, cons, no, duration, cons duration, milliseconds, que sean 800 también. ¿Y por qué me sale error? Animation Controller. Final. Mal. Ahora sí, Dispose. No te olvides. Dispose. En Dispose, Animation Controller. Quiero animar el Animation Controller cuando cambie de página. O sea que aquí le voy a hacer un async. Voy a hacer un forward. Y await. Espero cuando regrese. Voy a volver a donde estaba. Hacer una reversa. ¿Cómo voy a animar esto? Saben que el Animation Controller me da valores de 0 al 1, ¿no? Ahora, algo que no habíamos visto en otros retos era Animated Widget, ¿no? Así que voy a pasarle el Animation Controller al widget de TextField que creé aquí. Y esto lo voy a cambiar por Animated Widget. ¿Por qué? Para ya no usar un Animated Builder dentro. Ya el Animated Widget lo maneja. Lo único que necesito es pasarle al constructor padre. El animation, ¿no? ¿Cómo? A ver, miren, aquí tenía un animation, animation double, animation, y esto le voy a pasar al constructor padre, ¿no? Como listenable, creo que se llama listenable, sí, animation, listo. Entonces ya el animated widget por detrás se encarga de hacer rebuild cada vez que el animation controller cambia, ¿no? Así que, truco. ¿Y cómo obtengo yo el animation controller para saber en qué valor está? Simplemente puedo usar un animation getter, get animation y listenable, y ya está. Con esto ya tengo el animation y tengo el valor animation.value y me da el valor. Entonces puede ser un width por value y va a llegar hasta, va a empezar en 0 y va a terminar en, así que va a empezar en 0 y termina en 1, ¿no? Así que yo quiero al revés, ¿no? Quiero que empiece en 1 y termine en 0, ¿no? Animation value. Y voy a multiplicar por value. Ya está. Vamos a ver si funciona. No tengo el valor del listenable. Vuelvo a entrar. Ya está. Ahí está mi text field arriba. Entro a la página y... overflow. Vamos a ver si no se apreció el cambio. Animation forward. Estoy pasando el animation controller. Sí. Estoy haciendo un forward. Y vamos a ver si está animando esto. ¿Dónde está mi widget? Aquí. Value. Debería cambiar aquí el tamaño. Vamos a ver. Vamos a pintar el valor aquí. Value. Debería ir... ¿Desde qué valor esperamos que vaya? Desde 1 hasta 0, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí está. Creo que sí lo está haciendo, pero no lo estamos viendo. Porque la animación... la animación de transición está yendo primero, ¿no? Vamos a cambiar un poco las velocidades. La animación de del text field va a ser más rápida. Voy a salir primero porque es init state. Y la otra va a ser 900. Veamos. Vamos a ver y... Ahí está. Incluso se ve todavía muy, muy lenta, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto?
Transition duration. Vamos a ver. Reverse duration. La duración de reversa va a ser más lenta. Tenía un reverse duration. Porque la duración de reversa de la transición, si no, sería después, ¿no? Así que vamos a ponerle aquí 1000. Y vamos a cambiar esto a 900. Está bien. Vamos a ver. Veamos. Ahí está. Regreso. Y está. ¿Vieron? Si le pongo incluso 1200 para que se aprecie mejor. La animación inicial va a ser más rápida que la transición de la página, ¿no? Que la transición de la página es 900, ¿no? Ahí se va a ver rápidamente cómo se achica el text field. ¿Ven? Y cuando regreso, la duración de reversa es mucho más que la transición. O sea que primero hace la transición y después hace la animación del text field. ¿Ves? Regresa. Ahí pueden ver, ¿no? Si quieren verlo a más detalle, esto le puedo poner 1200 y a esto 1500. Como que va a ser más lento ya, pero ahí se podría ver a más detalle, ¿no? Miren. Ah, ojo que estoy en... Vamos a cambiar, ahora sí. Está. Y regreso, ¿no? ¿Vieron que me salió un error? ¿Por qué? Porque cuando hace un shrink de... Cuando llega a cero el container, el text field no se va a ver, ¿no? Así que ahí tendría que ponerle una validación en la animación. ¿Dónde está mi animación? Aquí al último. Voy a... Este value, ven cómo van del 0 al 1. Así que cuando está achicándose, va a llegar a 0.5, 0.4, 0.3, hasta 0. Y va a convertir el tamaño en 0. Y ahí es donde el contenido se puede perder. Así que puedo ponerle aquí, si value es mayor que 0.4, que se muestre. Si no, que ya no se muestre, que no sea necesario. Con sizedbox shrink. Shrink. Y está. Ahora sí. Boom. Y para finalizar, ya tenemos, ¿no? Le he puesto un poco de más tiempo para las transiciones, pero ahí está el reto, ¿no? Algo que no me gusta de los simuladores, de los con Notch o el iPhone X o iPhone 10 para arriba, es que lo veo más lento. Veo más lento las transiciones que en el iPhone 8. Por eso usaba mucho el iPhone 8, porque era más rápido las transiciones, ¿no? Entonces, acabamos con el challenge. Espero que les haya gustado. Escriban en sus comentarios, denle likes, compartan el video para seguir creando contenido. Y vamos a hacer, para finalizar, un repaso de este challenge rápidamente. Vieron, vamos a hacer voy a explicar rápidamente un resumen, ¿no? Un Page View Builder con Transform para hacer estas animaciones. Con Opacity, bueno, con el Transform ya puedo jugar un poco con la perspectiva del widget. Luego Opacity le puse para los que están apareciendo. El widget que se está viendo se presenta. Se ve claramente, ¿no? Y los otros se ven un poco opacos. La parte de abajo, todo este column es el que le aplico el transform para que gire con esa perspectiva. No se olviden que esto es importante. Vamos a buscar transform aquí. Transform. Este set entry para que le dé el efecto de perspectiva. Si ustedes no le ponen esto y le aplican el rotate, van a ver cómo no se va a ver la perspectiva así, ¿no? De ahí, ¿qué más? Tenemos a un swipe con gesture detector. Obtengo un swipe vertical y puedo medir más o menos cuánto drag estoy haciendo y la velocidad. Y ahí puedo hacerle un push, le hice un push con heroes para poder ver el detalle y que se anime, ¿no? Que este tiene un hero único, ojo, ¿no? Acá tengo un listado. Cuando regreso, el hero aplica y la animación, hago un reverse de la animación. Por eso espero al page rebuild, al navigator, para que termine la... Para que retorne un resultado a la siguiente página. En este caso no retorno nada, pero espera la respuesta y le doy un reverse, ¿no? Entonces ahí es donde animo mi widget que creé aquí separado, que es un myTextField, de animated widget, que le pasé al constructor esto, que es la animation controller. Le digo, no, cada vez que cambies ya tú refrescate solo, ¿no? Este widget se refresca cada vez que la animation cambie. Ya no necesito poner un animated builder aquí, ¿no? Simplemente lo obtengo aquí del listenable que viene del animated widget. Y creo que eso fue todo, ¿no? Un repaso entonces rápido de esto para que vean cómo quedó. Swipe, swipe, por el otro lado, swipe, 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 a un swipe vertical para que voy al detalle. Ajá, se anima la barra de arriba, vean, ahí está,
Creo que quedó bonito, ¿no? New York. Y ya estamos, ¿no? Comparándolo con el reto inicial. Ahí está. Ahí está. Bueno, creo que Flutter Challenge completado. Espero que nos veamos en el siguiente video y dejen sus comentarios y compartan. Nos vemos.